¿Cómo andamos, mi gente? Hoy en esta ocasión hemos venido a buscar las víboras aquí a una montaña de Tucson, California. Vamos a ver si las podemos encontrar. Ya es tardecito, ya son como las 6 de la tarde. Ando hoy nomás con mi tío Rodolfo. Mi tío Aníbal no nos pudo acompañar hoy. Así es de que acompáñenos a hacer una búsqueda de víbora de cascabel. Esperemos encontrarla por acá, ya que por acá hay mucha cascabel. Y así es de que vamos a buscarla aquí entre medio de las choyas y todo eso. ¿Cómo andamos, tío? Aquí andamos, viendo si encontramos una víbora por ahí. Aunque ya es un poco tarde, pero a lo mejor si salen de tarde, ¿no? Sí, en veces salen de tarde. Sí. Ojalá pues podemos encontrar una. Por eso trae el gancho, ¿va? Por eso lo hemos preparado ahora con el ganchito para más seguridad. Sí, claro. Entonces vamos a buscarla aquí por todo esto. Vamos a buscarla aquí por toda esta área acá. Le damos aquí para arriba. A ver si encontramos una. Aquí por los espineros también, va. Los espineros, más que todo en las espinas están. ¿Cómo llaman los saites? Saites, nopales. Nopales, ahí más que todo se mantiene donde hay piedra, ¿verdad? Sí, donde hay cuevas. Ajá. Bien puestas las viboreras. Sí, bien puestas, porque no, pues ya de aquí para allá hay que andar preparado ya, porque ya viene el tiempo de que sale, el tiempo de calor. Hay que estar preparados. Sí, es un viborero, ¿verdad? Es mucha víbora. No, pues entonces vamos a darle por acá. Sí. ¿Le vamos a dejar acá? Sí, aquí toda esta área aquí es donde hay mucha víbora. Sí. Pero no sabemos si ya salió. Pero está muy difícil, ¿va? Por el clima. Cuidado con la choya. Y acá de la tarde se pone bien frío, ¿no? Se pone bien frío, sí, eso sí. No, la verdad, a esas choyas sí les tengo miedo, yo, ¿no? Porque esa nomás topa y suelta y se pega, ¿verdad? Se pega, sí, sí, suelta de donde y, está agarrada ella. Y si topan carne, se mete hasta donde casi toda. Hasta donde topa. Sí. Hasta que topa el hueso. Sí. Pero yo veo que aquí vamos derechito para la choya. Si quieres, mejor vámonos como por aquí así. Vamos ahí. Ah. Porque aquí vamos a pasar por la mera. Ah, pues no, yo creo que sería mejor por acá bajar. Porque la peligrosa es la que está chiquilla, que no se mira. Sí. Cuando salta, pues cuando guarda uno ya ha pasado encima. Y... ya ha pasado encima. Sí. Es una manada de coyote, ¿va? Sí. Ya se corrieron, ¿no? Corrieron, ya tienen el bate también. O es que anda una persona por ahí. ¿Qué es? Es una hermosa paloma que está echada ahí. Una palomita echada, ¿va? Ahí está, pero al gusto. ¿No tendrá huevito o tendrá palomito? Yo pienso que a lo mejor va a tener apenas huevitos. En veces a lo mejor no es que sean tan confianzudos, sino que están protegiendo a su nido y prefieren morir ellos a que mueran sus pollitos o que les destruyan sus huevitos, todo eso. Es una lástima que ellos pierdan a sus bebitos. Pero miren, ¿cuánto se le puede acercar uno? Mire, ¿a dónde tengo mi mano? Mire. Incluso hasta las agarran los otros animales fácilmente así. ¡Qué confianza! Y esta es silvestre. Estamos en la montaña. ¡Qué mansita! Qué calidad estos animalitos. Yo creo que sí va a volar. Quisiera ver qué es lo que tiene ahí. Si son huevitos. Se fue. Y miren lo que tiene. Dos babies. Pajaritos. La vamos a dejar aquí. No le vamos a quitar más tiempo.
que regrese lo antes posible. Ella está ahí. Ahorita voy a ver si les puedo mostrar bien dónde está. Pero aquí está, miren. Ahí está ella, a muy poca distancia. Me voy. No quiero yo que estos animalitos vayan. No quiero que estos animalitos les vaya a pasar algo. Ahí está el otro nido. Ese es de otro tipo de pájaro. Mi tío anda por allá. Mi tío Rodolfo. Por ahí se encuentra él. Por ahí está un coyote. Ya me miró. Ya se va. Qué precioso ejemplar. Que se me trabó una choya. Ya ratitos. Bueno, casi en el mismo puesto donde la, donde lo, la, la vez pasada por aquí se me trabó una. Ahí pero está, fue en la otra mano. En la otra. Sí. Ahí tiene el picotazo con la pringa de sangre. Ahí está. Yo creo que no le hace que andemos haciendo bulla aquí. Si la... Sí, las víboras dicen que no escuchan. No escuchan muy bien. Voy a agarrar el este volado. ¿Será para... que no tiene mucho, muy bien el oído? Quizás no. Sí, va. Cuando la vea, sí la voy a hacer. Es que lo que tiene es que tiene mucho olfato con la lengüita, ¿verdad? Con la lengüita, sí, detecta el calor. Ajá, con ella... Es que controla los... Sabe la ubicación de la donde está la presa. No sé si se va a poder notar, por allá hay 5 huevitos. No sé si se va a notar bien por el viento. 5 huevitos, muy pequeñitos. El nido también está bien pequeño. Miren qué bonito, cómo se está poniendo la montaña. Muchas flores. Ya está a punto de caer la noche. Y aquí vamos a seguir. Vamos a dar una vuelta nocturna para ver si podemos encontrar estas cascabeles. Así es de que vamos a darle. ¡Qué chulada! ¡Hermosa! Hacerles la recomendación a toda esa gente que visita las montañas, que estos animalitos ya están saliendo ya, y hay que tener mucha precaución, y de encontrarlos es de no matarlos. Son muy importantes en la naturaleza, son esenciales. Esta puede medir como 1 metro. Sí. Pero gruesa, sí está gruesa. Está gruesa. Bien gruesa. Qué calidad. Bien hermosa, ¿eh? Sí, es así. Tremendo mecate. Nos agarró la noche y ya cuando veníamos de regreso la hemos encontrado. Anduvimos buscándola por todos lados y no la encontrábamos hasta ahorita que la hemos encontrado por acá. Y si no hubiera sonado su cascabel, no la hubiéramos encontrado. Porque ya estábamos pasando, ¿verdad, tío? Sí, ya. Sí.
Y ahí está, 12 anillos en el cascabel. Es un ejemplar muy adulto. Yo creo pueda que sea el macho. Y aquí anda ya cazando los conejos, ratones. Todo el animalito que se le cruce, se lo come. Yo creo que está ya caza conejo grande. Porque sí, sí está grande. Sí, porque ya está grande, está pesada. Sí, también las ardillas. Estos animales se encuentran más así en las zonas como donde hay mucha roca, nopales, así, allí se esconden ellas y se camuflajean con la tierra o las rocas. Es muy peligroso eso, porque de repente uno no las puede ver y las pisa y lo van a morder. Bueno, y esto es en una montaña de Tucson, California. Así es de que ya están saliendo aquí, hay que tener mucha precaución. Aquí viene mucha gente a caminar. Incluso hemos mirado que viene gente a correr y se pone audífonos. Peligroso, no va a escuchar la advertencia de estos animales y puede llegar a ser mordido. Si la encuentra en el camino ya tardecito, ya ellas andan, cruzan los caminos así. Y es peligroso. Y de mirarlas es de no tratar la manera de agarrarlas, porque allí es donde ellas muerden. La voy a agarrar para ver si se puede extender, para que vean el tamaño que tiene, porque no se quiere extender ella sola. Ella está preparada ahí para defenderse. Vamos a ver si la podemos tirar un poco. No, no quiere. No quiere. Por aquí. Ahí está. Bien bonito cómo se arrastran estos animales. Y yo creo que quizás mide más de un metro. Sí, mide más. Ahí mide más, va. Sí, está bien largo. Y está bien gruesa. Yo creo que quizás va a venir siendo como crota los oréganos. Ya se veían bien. Qué chulada de cascabel tiene. Mire que tiene bastantes. Sí. Pero sabe de que no se quiere ir. Porque le ha gustado la cámara. Le ha gustado. La recomendación es no matar estos animalitos, ya que son muy importantes en la naturaleza y ya están a punto de desaparecer. Así es de que así nos vamos a despedir con esta víbora de cascabel. Está muy grande. Gracias a ti por acompañarnos a este recorrido. Nos costó mucho, pero sí la hemos encontrado. Ya hay, ya están afuera. Así es de que saludos, bendiciones. Dios los cuide donde quiera que estén. Los miramos hasta en el próximo video. Dios los bendiga.